Finalizó el encuentro acá en el Estadio José Fierro. Atlético cayó 4-2 ante Argentinos Junior. Un Atlético que mostró otra cara, teniendo en cuenta que había empatado su partido en Varela. Venía con otras expectativas a jugar de local. Pucineri dispuso un equipo muy ofensivo, pero Argentinos Junior se llevó la victoria a la Paternal. El próximo encuentro del decano será frente a River Plate de visitante. Un Atlético que no puede levantar, sigue en el fondo de la tabla. Y el próximo miércoles jugará por Copa Argentina ante Brown Drogués. Vamos a tener la palabra de los protagonistas luego de la derrota de Atlético Tucumán. Y lo vas a vivir por palabra autorizada. Estamos con Matías Olivera. Bueno, Mati, ¿cómo lo viste el partido hoy? ¿Pudiste sumar minutos? Bueno, el equipo la verdad que perdió. Vos desde lo personal, ¿cómo lo sentiste el partido? Ah, lo personal igual a todos los chicos, o sea, nos duele la derrota sabiendo que Argentino el segundo tiempo prácticamente no llegó y nosotros tuvimos el empate y generamos una situación más donde no la pudimos concretar. Y bueno, después cosas del fútbol, ¿no? Que por esos pecados que tuvimos, termina el partido desvirtuado así 4-2. El domingo tienen un duro partido contra River. ¿Cómo se van a preparar desde lo mental, más que nada, y desde lo físico para poder llegar bien a ese partido? Sí, son todos partidos que nos tocaron muy, muy, muy lindos para jugar, pero así también con equipos de mucha jerarquía. Es el tramo final del torneo. Yo hace poco que me sumé al plantel y los chicos vienen de hacer un desgaste muy grande, así que la verdad que me saco el sombrero por mis compañeros, más allá de los resultados, porque demuestran estar a la altura de todos los partidos. Muchas gracias, Matías. No, de nada. Luego de la caída de Atlético Tucumán ante Argentinos Junior, vamos a tener la palabra de alguno de los hinchas para ver qué opina sobre la derrota del club. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viste Atlético hoy? La verdad que he visto un Atlético mucho mejor que el partido anterior. Le tengo mucha confianza a Lucas, pero sigo sosteniendo lo mismo que en la entrevista anterior que me han hecho en Canequina. Siento que le falta la continuidad a los pibes. Nos pasó con Tomás Cuello, lo perdimos. Lo tenemos en Brasil, siendo uno de los mejores jugadores. Pido lo mismo con Maestro Puch. Siento que tiene mucho potencial para dar y es lo que nos está haciendo falta. Exijo, como socio y hincha del club, que le den continuidad a Maestro Puch porque tiene mucho para dar. ¿Qué opinión tenés sobre el arquero? ¿Cómo lo viste hoy? Yo creo que son momentos como hoy se comió un gol, ha tenido momentos en el que nos ha salvado y es cuestión de aguantar, digamos. Porque realmente Campisi tiene mucho para dar al club, como le dio Lucchetti en su momento. Él tiene el mismo potencial y considero que tiene un cariño especial por el club y es cuestión de darle la continuidad que se merece y la confianza que también se merece. Viene de cambiar a un técnico que no lo conoce y son momentos, pero siento que le falta continuidad y que siento que Atlético va a salir adelante con los pibes. Se viene un duro rival el domingo, River allá de visitante. ¿Cómo crees que se va a dar el partido? Yo considero que Atlético con los clubes grandes saca de la galera esa fuerza y esos huevos que necesita y termina demostrando que es el gigante del norte, como demostró en todo el campeonato anterior y en todos los campeonatos. Muchas gracias. No, gracias a vos. Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Álvaro Jurado en vivo para Radio Continental. Consultarle, bueno, a ver, ¿cuál es la explicación, Lucas, después de este partido que finaliza 4-2, que Atlético en el 2-2 estaba en su momento y que con un pelotazo cruzado de Argentinos se le termina adelantándose de nuevo en el marcador y en el mejor momento? ¿Cuál es la explicación para que se le haya escapado este resultado? Bueno, principalmente la producción del equipo fue a lo largo de los 81 minutos, 85, porque el gol fue en el 41 del segundo tiempo, fue buena, con sensaciones donde el equipo salió a jugar y a competir de igual a igual contra un rival que tiene un proceso ya de 15 meses y donde es un rival que también está clasificado. Por lo tanto, esa competencia creo que estuvo a la altura. El equipo lo noté con ganas, con la posibilidad de poder abrir el marcador. Fueron los dos tiros en los palos, el centro que Lotti no puede concretar, pero esa iniciativa fue muy buena. Después se desdibuja todo
por el resultado, que no fue la producción que el equipo mostró. Lucas, ¿qué tal? Emiliano Blanco para Saberlo Deportivamente en la Rock and Pop. ¿Crees que para el segundo tiempo los cambios terminaron haciendo Atlético un poquito más lento, con cambios como Heredia, que no tuvo un buen partido frente a Defensa y Justicia? Y también, ¿por qué pasa la decisión de volver a confiar en el Pupa para el ingreso en el segundo 45 minutos? ¿Sabés qué pasa? Que, por ejemplo, en el primer cambio, sobre todas las cosas, sacamos un volante defensivo para poner un volante ofensivo. Y en el segundo cambio nosotros veíamos que podíamos ir por afuera. Por eso tanto Orihuela como Tesuri fueron partícipes del segundo gol. Entonces no sé por qué decís lo que está. No sé qué es lo que pudiste ver con el tema de los cambios, pero los cambios fueron para que Atlético pueda ganar, empatar y poder seguir. Por eso mismo digo que tanto el primer cambio es un cambio ofensivo, sacar un volante defensivo para poner Heredia y jugar con una pelota más dominada. Y en el segundo cambio, tanto Orihuela como Tesuri tuvieron que ver en la gestación del segundo gol. Hola, Lucas. Gonzalo Reinaga para LB7 Radio Tucumán. ¿Cómo crees que podés preparar a los partidos que se vienen con River y con Brondi Adrogué? Y si Ignacio Maestro Puig puede tener minutos en esos partidos que van, son poco tiempo, el día domingo y el día miércoles. Bueno, sí, seguro. Es un jugador que lo he tenido muy en cuenta y tratamos en lo posible de poder cuidar y acompañar el proceso de crecimiento que tenga Puig. Me gusta cómo está entrenando. Trataremos en lo posible de que él pueda también jugar en un entorno que lo favorezca. Y eso tiene que ver con el crecimiento también para que él lo pueda hacer bien. Después, seguiremos insistiendo en la idea de ser protagonista. Ustedes lo vieron, más allá de la derrota, el equipo está mostrando caras positivas desde lo anímico y me quedo con eso, con la producción que a lo largo de los 85 minutos fue muy buena y trataremos de seguir insistiendo por ese lado. Lucas, Atlético Tucumán es uno de los equipos más goleados del campeonato, ¿no? ¿Cómo se hace para revertir todo esto? ¿Será cambio de nombres, la labor del arquero, de los defensas? ¿Qué solución le podés brindar a todo eso? Bueno, una explicación a simple vista no es solamente de un solo factor, es un cúmulo de situaciones que se van a ir dando. Nosotros trabajaremos y seguiremos en una línea que podamos revertir esa situación. Hoy por hoy nosotros estamos haciendo la evaluación y a futuro seguramente veremos los pasos a continuar, ¿no? Entonces, hay que, para decírtelo claramente, trabajar, poder sacar esto adelante y levantar a los jugadores que hoy no están del todo muy bien, ¿no? Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Luna para Bobé Tucumán. Teniendo en cuenta esto que mencionás, que estás en pleno proceso de conocimiento del plantel, ¿evaluás la chance de jugar con línea de tres, teniendo en cuenta que los laterales generalmente sufren en la fase defensiva en Atlético de hace mucho tiempo, incluso en procesos anteriores al tuyo? Y segundo, ¿tenés pensado darle minutos a Tomás Marchiori en Copa Argentina? Porque hay técnicos que hacen eso de poner un arquero para el torneo y un arquero para la Copa. Bueno, es cuestión todo de evaluar, ¿no? Sí, seguramente. Es cuestión de evaluar las situaciones. No me puedo anticipar a una decisión porque sería irrespetuoso de mi parte. Pues en estos momentos siempre hay que tener tranquilidad para tener el control y estar en eje. Y a partir de todo eso, después tomaremos decisiones que sean lo más correctas para el beneficio del grupo y también de Atlético Tucumán, que nosotros, vuelvo a decir, estamos trabajando, estamos conociendo y en lo posible seguiremos por esta línea que es la única que conozco, que es el esfuerzo y el trabajo para sacar esto adelante. Ahora sí, muchas gracias. Hasta luego.